Hola amigos de Aguayuris, estamos en la localidad de La Muela, estamos en Aragón, en la provincia de Zaragoza, y nos hemos parado aquí para mostraros un enorme parque eólico que hay, lleno de cientos de aerogeneradores. Estamos en unos aerogeneradores que son la mitad de altos aproximadamente de los que se están produciendo en la actualidad, porque aquí llevan ya décadas con la historia de los aerogeneradores. Un lugar, La Muela, reconocido y reconocible por la corrupción en estas energías renovables. Nosotros personalmente ni nos caen simpáticos los aerogeneradores ni nos gustan para nada este tipo de energías renovables, porque no se hacen para salvaguardar el medio ambiente, porque no se hacen por los españoles ni para salvaguardar nuestros territorios. Se hacen por pura corrupción, por pelotazo, por ganar dinero, y ya os digo que llevan aquí décadas. Por ejemplo, este es el parque eólico La Muela 2, y ya veis que los aerogeneradores son más bajitos, son más antiguos. Imaginaos la cantidad que hay aquí. Por allá al fondo se ven aerogeneradores de estos que tienen 100 metros de altura. Cuando vienes por la noche conduciendo se ven todas las lucecitas. Esto es una auténtica locura. Aquí en este ayuntamiento ha habido una corrupción increíble con todo este tema y con otros temas más. Y la verdad es que todo este tipo de energías renovables, tanto como las placas solares, etcétera, nos parecen un auténtico desastre, un auténtico nido de corrupción, un ataque al sector primario, un ataque a la economía del país, cuando con unas pocas centrales nucleares se podría producir toda la energía eléctrica que producen estos aparatos, y seguramente con muchísima más calidad, con muchísima más proyección y seguramente con menos ataque al medio ambiente, porque luego todo esto que los ecologetas hablan tanto de ser resiliente, renovable y que ayuda mucho al medio ambiente, cuando terminan su ciclo se busca un reciclaje, pero la mayoría de las veces se trituran, se entierran, y Dios sabe lo que va a pasar en las próximas décadas con los cientos y cientos y miles de hectáreas de placas solares de plástico negro que está cubriendo los campos españoles. Pues amigos, desde el parque eólico de La Muela 2, desde el aerogenerador número 14 de una generación antigua de hace por lo menos más de 10 años, se despide para Aguayuris José Manuel Sanz. Esperando que nos sigáis en TikTok, que nos sigáis en Telegram, que nos sigáis en nuestro nuevo canal de YouTube. Y por supuesto, si queréis contarnos alguna barbaridad que ocurre con las presas o con energías renovables que veáis en vuestras localidades, nos podéis llamar al 639-2809-841. Un abrazo.